Hola, saludos a todos. Bienvenidos a la rendición de cuentas de la Dirección de Transformación Digital del Ministerio TIC. Les vamos a contar los logros que hemos logrado durante todo este año y los resultados que han logrado los diferentes proyectos que hemos realizado. Mi nombre es Edwin Muñoz, director de Transformación Digital. Nos acompaña Eugenio Sánchez, subdirector de Comercio Electrónico, y Giovanni Gómez, subdirector de Digitalización. Actualmente venimos desarrollando varias estrategias en la dirección. Una de ellas es apoyar a las pymes en todo lo que es la ruta de la transformación digital. Para ello, desde la Subdirección de Comercio Electrónico, diseñamos una campaña de los Centros de Transformación Digital Empresarial, los cuales, Eugenio, cuéntanos cómo es este proyecto, qué logros hemos logrado con este proyecto y qué metas hemos logrado con este proyecto. Edwin, muchas gracias. Los Centros de Transformación Digital obedecen a una estrategia del Gobierno Nacional donde el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, en alianza con Impulsa, desarrollamos unos centros para que las empresas colombianas puedan acercarse y adelantar sus rutas hacia la transformación digital empresarial. Actualmente contamos con 18 centros en todo el país. Tenemos presencia en 20 departamentos del país y una cobertura de 750 municipios. Además de eso, Edwin y Giovanni, hemos podido sensibilizar alrededor de 24.000 empresas, donde 11.070 más o menos han sido atendidas y 4.000 de ellas han iniciado su ruta hacia la transformación digital. Pero lo más importante de todo esto, Edwin, es que le estamos dando continuidad a este proyecto, donde las empresas, los gremios y el sector empresarial pueden continuar su ruta hacia la transformación digital. Para esto, dispusimos de una convocatoria, la cual ya cerró, y esperamos al finalizar el año poder tener 24 centros de transformación digital seleccionados. Esto lo estamos evaluando con Impulsa, pero le estamos dando la continuidad al proyecto de Centro de Transformación Digital. Excelente, Eugenio. Muchas gracias por contarnos cómo han estado los Centros de Transformación Digital, pero qué mejor que los beneficiarios de estos Centros de Transformación Digital sean los que nos cuenten cómo les ha ido con este proceso. Entonces, los invito a ver el siguiente video. Cataley es una empresa en Mocoa, Putumayo, que produce jabones y cosméticos con ingredientes 100% naturales de la región amazónica colombiana. Han sido 5 años de esfuerzo, creatividad e innovación de esta empresa que hoy ya trasciende fronteras. Iniciamos con el tema de elaborar jabones. Nos llamó muchísimo la atención. Creo que fue amor a primera vista cuando tuve el primer contacto con la cosmética natural. Empezar desde el garaje de su casa, ver cómo sus hijos se enamoraban de las mezclas de aceites, fragancias y colores, es lo que ha ayudado a la familia Kitian a crecer y mostrar las riquezas que tiene su región. Nos enfocamos muchísimo en poder desarrollar productos con lo que se está produciendo en la Amazonía, además porque son plantas que tienen propiedades muy especiales y únicas en el mundo. Crecer y ser reconocido son algunos de los objetivos que tiene esta empresa del sur del país. Por ello han aprovechado las herramientas tecnológicas y asesorías que ofrece el Ministerio de las TIC en todo el territorio. Con los Centros de Transformación Digital Empresarial, nosotros hemos tenido conciencia de que la tecnología es imprescindible en la empresa. Capacitarnos técnicamente las plataformas digitales, adicionalmente temas contables. En este momento ya contamos con un sistema contable que nos lleva muy clara la información. Mintic, junto a la Cámara de Comercio de Putumayo, ha logrado que los empresarios de este departamento fortalezcan sus emprendimientos y se enruten hacia la transformación digital. La articulación ha sido muy positiva. Con ella hemos podido llevar la transformación digital a muchos de los empresarios de la región. Hemos sensibilizado a más de 200 empresarios en más de 5 municipios del departamento. Con la tecnología, nuestros clientes están a un clic de nuestros productos. Excelente
este video donde muestra a uno de nuestros beneficiarios en Mocoa de los Centros de Transformación Digital Empresarial. Y esto muestra que cada vez el ministerio está yendo más a las regiones y beneficiando a las regiones. También los invito a que nos dejen todos sus mensajes, los cuales estaremos respondiendo durante este mes. Ahora, Giovanni, cuéntanos sobre los centros de excelencia y apropiación que tiene el ministerio, donde estamos trabajando tecnologías emergentes y estamos beneficiando también a los colombianos y ayudándoles a que implementen nuevas tecnologías. Bueno, gracias, Edwin. Entonces, un poco quiero contarles sobre esta estrategia de articulación, que son los centros de excelencia y apropiación, donde lo que pretendemos es juntar a la academia, a las empresas, a nosotros, digamos, como Estado, en una, digamos, una iniciativa que lo que pretende es generar procesos de investigación, de desarrollo, de innovación. Lo estamos haciendo actualmente a través de dos centros de excelencia y apropiación, uno que tenemos en Internet de las Cosas, otro que tenemos en Big Data y Data Analytics. Lo estamos haciendo en concurso y en convenio con Colciencias, lo ejecutamos a través de unas alianzas que tenemos a través de la Universidad Javeriana, con otra red de universidades, con empresas, en la cual efectivamente lo que hemos hecho es concentrar, digamos, nuestro primer esfuerzo en formar un capital humano. Y es así como ahora tenemos 45 personas formadas a nivel de maestría, tenemos 15 personas formadas a nivel de doctorado, y lo que buscamos a través de estos centros de excelencia y apropiación es generar procesos de identificación de retos en materia de tecnologías avanzadas que puedan ser resueltos, digamos, con tecnologías como Internet de las Cosas, como a través, digamos, de procesos de Big Data, de Data Analytics, y lo que queremos es que los empresarios se sumen a este esfuerzo y que hagan uso, digamos, efectivo de este beneficio que tenemos a través de los centros de excelencia de apropiación. Así también, digamos, queremos conectar estas dos iniciativas con una nueva iniciativa que estamos forjando, y es la estructuración de un nuevo centro de excelencia en inteligencia artificial. Muchas gracias, Giovanni. También quiero contarle a los colombianos que a través de estos centros de excelencia y apropiación hemos desarrollado 24 proyectos que incluyen tecnologías emergentes. Adicionalmente a estos proyectos, también venimos fortaleciendo nuestra estrategia con el sector agrícola, en el cual venimos implementando inteligencia artificial, evaluando la tierra en el sector agrícola. Giovanni, ¿nos puedes contar cómo es este proyecto? Gracias, Edwin. Efectivamente, nosotros lo que hicimos fue una alianza con AgroSavia, que es una entidad adscrita, digamos, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y a través de este convenio pudimos llevar a cabo la implementación de una solución basada en inteligencia artificial. Esta solución lo que pretende es generar unas recomendaciones para la fertilización de los suelos. Lo que logramos acá básicamente fue recoger unas muestras que son más o menos o aproximadamente unas 10.000 muestras, y con base en estas muestras lo que estamos generando ahora son unas recomendaciones que generalmente, digamos, se hacía en un proceso muy manual, digamos, muy entre interacción entre documentos Excel y los científicos de los laboratorios, pero ahora tenemos una solución tecnológica que echa mano, digamos, y hace uso de la inteligencia artificial para generar estas recomendaciones basado en la información de estas 10.000 recomendaciones anteriores, y esto le genera, digamos, un beneficio en términos de tiempo y de efectividad hacia los campesinos. Los campesinos en cualquier parte del país pueden acceder a este beneficio, es un servicio que está a disposición y pueden acceder a él a través de cualquier punto Servientrega. Y lo que hacemos es generalmente entregarle las recomendaciones de fertilización de uso de suelo en aproximadamente unos 15 días a vuelta de correo electrónico. Entonces, este es un proyecto bien interesante y que esperamos que cada vez más productores en las diferentes regiones del país puedan seguir haciendo efectivo el uso de este tipo de tecnologías que está al servicio de todos los productores colombianos. Excelente, muchas gracias, Giovanni. Pero qué mejor que nuestros beneficiarios de este proyecto de AgroSavia les cuenten sobre el proyecto y que les muestre todos los beneficios que han logrado con implementar tecnologías emergentes en el sector agrícola.
Mauricio Muñoz es un economista que un día decidió dejar a un lado los afanes de la ciudad, invertir y dedicarse al campo. Específicamente al cultivo de la brillantina, un follaje que en su gran mayoría se exporta y que es utilizada para los arreglos florales. Lo que hace uno es buscar nuevas tecnologías para realmente no cometer errores en el transcurso del proceso del cultivo y para obtener un mejor resultado en la producción. Durante esta aventura de convertirse en floricultor, Mauricio descubrió que gracias a un convenio entre el Ministerio TIC y AgroSavia, cerca de 3.000 productores agropecuarios del país obtuvieron el análisis de sus suelos involucrando inteligencia artificial para que los cultivadores conozcan de antemano el estado de sus tierras y hagan rentable su negocio. Se toman diferentes muestras, se lleva o se envía a AgroSavia. Es un proceso que dura de 12 a 15 días hábiles el estudio. Ahí se toma la decisión de saber si sí es bueno o no es bueno para el cultivo aplicar el fertilizante que íbamos a aplicar. Y es que procesos como la digitalización de datos, el funcionamiento de un sistema para la gestión de la información predictiva en laboratorio y la implementación de un portal para que los productores accedan a los resultados y recomendaciones de fertilización en sus suelos no es otra cosa que la implementación de la inteligencia artificial. La incorporación de la inteligencia artificial es un software que lo que hace es recopilar toda la información de todos los planes de fertilización que nosotros teníamos años anteriores, alimentarse de esa información, dar una interpretación, dar un diagnóstico y dar unos resultados. La inversión en este proyecto es de 950 millones de pesos y busca contribuir al desarrollo y fortalecimiento del campo. Para nosotros es de gran importancia y de gran relevancia que los productores, no importa el sitio en que se encuentren en el país, puedan acceder a este tipo de beneficios que trae la tecnología. Continuando con la rendición de cuentas, desde la Dirección de Transformación Digital encontramos que lo más importante es generar cultura y habilidades en los empresarios. Para esto hemos diseñado 36 cursos a través de nuestra plataforma Empresario Digital. Hemos desarrollado también una miniserie donde le contamos a los empresarios los beneficios de montarnos en el comercio electrónico. Los invito a que miren una de nuestras miniseries de comercio electrónico. Buenos días. ¿Qué es esta hora? Camine, vamos a la reunión. Qué buena miniserie. Y esta la venimos desarrollando para incentivar a los colombianos, donde les mostramos que seguro
eficiente y ágil realizar transacciones a través del comercio electrónico. Y qué mejor que Eugenio, cuéntanos sobre esta estrategia, qué es lo que queremos lograr con ella y qué metas hemos logrado con esta estrategia y esta miniserie. Gracias, Edwin. La miniserie obedece a la primera campaña de generación de confianza que desde el Ministerio estamos promoviendo para que cada vez más colombianos puedan acceder y dejen de desconfiar en el comercio electrónico, dado que el comercio electrónico se vuelve rápido, fácil y seguro. Además de esto, esta campaña de generación de confianza obedece a que tenemos un despliegue territorial de personas capacitadas en 15 departamentos del país, donde como meta de ministerio para el 2019 tenemos que 10.000 personas, empresarios y emprendedores, deben adelantar una acción de transformación digital. Edwin, hoy a la fecha llevamos 2.500 personas en esa ruta de la transformación digital con esta campaña de generación de confianza. Eugenio, muchas gracias por contarnos estas historias sobre el comercio electrónico. Ahora, Giovanni, nosotros venimos visitando las regiones, dándonos cuenta de toda la cultura, arte que encontramos en las regiones, y para esto hemos diseñado una estrategia uniéndonos a la estrategia presidencial de la economía naranja. ¿Por qué no le cuentas, Giovanni, un poco a los colombianos cómo estamos diseñando esta estrategia, a quién está dirigida y cómo estamos beneficiando a los colombianos, a la cultura y a las regiones con esta estrategia de economía naranja? Edwin, en conexión efectivamente con la estrategia que se lidera desde Presidencia de la República, en concurso con Impulsa Colombia, hemos diseñado un programa que hemos denominado Transformación Digital Naranja TIC. Y lo que queremos acá es esencialmente apoyar a todos los emprendedores y empresarios que hacen parte del segmento de la economía naranja para que inicien procesos de transformación digital, para que digitalicen sus procesos, para que acudan, digamos, a generar, ¿por qué no?, estrategias, por ejemplo, de comercio electrónico, que puedan generar, digamos, una presencia mucho más decidida en redes sociales, para que generen contenido a través de plataformas y puedan generar, digamos, una mayor, captar mucho mayor ingreso a través de estos elementos que nos trae la tecnología. Entonces, lo que queremos con este programa y lo que hemos venido haciendo y en el cual ya hemos beneficiado cerca de 41 emprendedores, hemos generado apoyo en capital, no reembolsable, a cerca de unos 10 emprendedores. Hemos llegado a 5 regiones del país donde estamos definiendo unas rutas y unos clústeres de economía naranja en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Manizales, en Cali. Y también queremos apoyar la mediana y la gran empresa generando unas nuevas iniciativas que generen un ingreso que incluso puede ser 10 veces el ingreso que tienen ahora a través de un acompañamiento y una consultoría estratégica en materia de identificación de nuevas líneas de negocio relacionadas con este segmento de las más de 100 actividades que están contempladas en el segmento, digamos, de economía naranja. Excelente, muchas gracias, Giovanni, por esta información. También quiero contarle a los colombianos que realizamos una estrategia para beneficiar a los empresarios de todas las regiones de Colombia, donde beneficiamos a 8.000 MIPYMES montando toda una estrategia de tiendas virtuales. Y con esta estrategia logramos aumentar hasta en un 200% las ventas de estos empresarios. Y qué mejor que sean los empresarios que les cuenten a ustedes sobre toda esta estrategia. Los invito a ver el siguiente video y que nos dejen todas sus mensajes, preguntas, que nosotros estaremos contestándole a todos los ciudadanos sobre todas estas estrategias que estamos diseñando. Apostarle al emprendimiento de este país. Esa es mi gran pasión. Y yo no me canso de hablar de emprendimiento porque Colombia es un país de emprendedores. El 96 o 97% de las empresas que hay en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas. Exportar productos nacionales a cualquier parte del mundo, que el cliente tenga la seguridad y confianza que está realizando una compra segura con diferentes opciones de pago, es el trabajo que viene realizando el gobierno nacional con las micro, pequeñas y medianas empresas en diferentes regiones del país.
8.000 MIPYMES fueron beneficiadas con la implementación de tiendas en línea, una estrategia de comercio electrónico para que los empresarios puedan acceder a nuevas fronteras comerciales, aumentar sus clientes y mejorar sus ingresos. Estos son algunos de los ganadores. Es que en la mente, en mi cabecita, yo pienso que eso toca hacer más aretes, porque eso nos trae alegrías, nos trae mucha fuerza, mucha energía, y esas cosas he participado muchos éxitos que me abrió la puerta. Dios, gracias a él, al señor presidente y la señora ministra. Todo va hacia la parte digital y Colombia va hacia allá y la tiene muy clara en eso. Y eso nos parece, pues nos agrada a nosotros bastante, porque impulsa a la gente a emprender. Y hay diferentes programas que el gobierno y diferentes empresas están tratando de implementar y de impulsar eso, que a fin de cuentas pues lo que se trata es de que el país evolucione y vaya más allá económicamente y más por comercio electrónico. Pero con estas tecnologías nos ha ayudado demasiado, porque hace 10 años esta mujer era con el voz a voz, recomendaciones. Después llegamos con las plataformas de Booking y estas plataformas que te cobran una comisión. Ya con nuestra plataforma, gracias al ministerio, son directas las reservas, entonces nos facilita mucho porque no hay que estar pagando comisión a agentes como Booking para hacer las reservas. Colombia es un país emprendedor, por eso el Ministerio de las TIC le apuesta a apoyar y fortalecer el comercio electrónico de las MIPYMES para que sus productos traspasen fronteras. Pero aquí tenemos desde cueros hasta joyería, o sea, realmente están, si usted mira la diversidad de los sectores que se pueden aprovechar del comercio electrónico, son todos. Y si usted mira la diversidad geográfica de dónde vienen, también es todo el país. De forma tal que esto es un poco una muestra del hecho que en una sociedad digital las fronteras no existen. No importa usted dónde esté, usted puede aprovecharse de la tecnología. El e-commerce es uno de los eslabones más importantes dentro de la economía digital. Por eso, si quieres unirte a esta sociedad digital, visita nuestra página web www.mintic.gov.co, donde encontrarás toda la información. Muchas gracias a todos los colombianos por participar en esta rendición de cuentas y ayudarnos cada vez a construir más país. Muchas gracias a Eugenio, muchas gracias a Giovanni por comprometerse en posicionar al ministerio no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y los invito a que cada vez trabajemos más por hacer de Colombia una Colombia tecnológica. Más TIC, mejor país.